Este 25 de diciembre y 1 de enero son días de descanso obligatorio de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, por lo que quienes laboren estas fechas deberán recibir el doble de sueldo de ese día, y como la festividad se celebrará este año en domingo, las y los trabajadores que presenten servicio también deben recibir una prima dominical. El Parque Nacional Volcán Nevado de Colima se encuentra abierto con normalidad, con un horario de 7 de la mañana a 8 de la noche, por lo que si planea visitarlo recomiendan que para ascender debe ser con un vehículo 4x4, SUV o pickup con rodado para terracería. Indican que no se ha presentado nevadas y no hay pronóstico para los próximos días, pero sí temperaturas bajo cero, por ello piden llevar ropa abrigadora y de preferencia vestir en teoría de capas. En el marco de los festejos charrotaurinos religiosos y culturales Coquimatlán 2022-2023, este domingo 25 de diciembre, a partir de las 12 horas, se llevará a cabo la tradicional entrada de la música recorriendo la calle Hidalgo, Independencia y Reforma. En Manzanillo, la Dirección de Servicios Públicos indicó que el próximo 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero no existirán cambios en la recolección de basura, por lo que se recomienda sacar los residuos en las horas y los días programados con normalidad. También en Villa de Álvarez, este 25 de diciembre y 1 de enero, se abre recolección de basura, informó la Dirección de Servicios Públicos Municipal. Mientras que en Colima, este 24 y 31 de diciembre, la recolección de basura se adelantará 2 horas del horario habitual, por lo que el ayuntamiento pide tomar precauciones.